Ros, mira, ¿cómo te parece vegano, vegetariano? Esas preguntas que siempre están dando y verdad que me gusta explicar un poquito. ¿Por qué? Voy a explicarle, enseñarle. Porque ahora mismo nosotros queremos estar pendiente que estudios que están estudiando huesos de humanos viejos, así que vivían muchos años antes, están diciendo, mira, por este dientes, por este tipo de huesos, esta gente comen eso, o esta gente comen eso. La verdad que gente que dicen que comer carne, gente que dicen que no comer carne, siempre tienen algunos argumentos. Y verdad que sí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos escuchar por qué alguien me dice algo y yo necesito eso mantener como una idea fija. Solo con argumentos. Por ejemplo, dicen que este periodo los humanos han comiendo, por ejemplo, mucha carne, ¿sí? Después, humanos han comiendo muchos cereales, mucha hierba, muchos mariscos. Y con eso, nosotros estamos buscando dientes más grandes, dientes más pequeñas, muchas, muchas transformaciones. Y verdad que sí, cada persona que está como libre y disponible para escuchar algo fantástico, para mejorar su salud, está abierta a escuchar y aceptar. Pero primero, ¿qué quiero decir? Por parte de vegano, vegetarismo, eso, una cosa que no se va a cumplir para cada persona copiando. ¿Por qué? Porque dentro de mi apoyo personalizado, gente que están entrando con ganas de comer mucha carne por costumbres y todo, después están saliendo de esta comida. ¿Para qué están saliendo? Para probar sentimientos, cómo se sientan después. Y verdad que después, cuando se sientan muy bien, ellos están. ¡Oh! ¡Chao! Están pidiendo alguna ayuda, alguna motivación, alguna grande ayuda de sentimientos, ¿no? Cuando tú estás sintiendo que calma, corazón, te da algo, cuando comes carne, sientes mal, ¿sí? Estás cargado como dentro del cuerpo, no vas a comer más. ¿Eso es normal? Eso es normal. Nosotros necesitamos pensar por esta cosa y aprovechar, aprovechar eso que me gusta. Pensar siempre de esta manera, cómo puedo mejorar y no molestar a mi cuerpo. Y cuando estamos comiendo concentraciones, solo carne, cada persona se va a sentir mal. Cuando vamos a concentrar cositas, más o menos. Cuando vamos a equilibrar los minerales nutrientes, porque el cuerpo, siempre estoy repitiendo, necesita cosas como nutrientes para el cuerpo. Y fin, no se va a compartir nunca más con ninguna idea máxima. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros falta un mineral, unos nutrientes, a priori no podemos ser felices. Eso me gusta explicar y decir eso importante. Gracias que usted está conmigo, estamos en contacto.